¿Qué pasa, Colocha? ¿Quintillizo? ¿Quién va a tener quintillizo? El flaco va a tener quintillizo. Voy a flaco, me están entrevistando. ¿Y no es el cuarto? ¿Qué onda? ¿El cuarto? ¿Y entonces? ¿Vas a ir a buscar el cuarto? Vaya, porque si no vas a dormir en la calle otra vez. Sí, yo quiero ir en la calle. Vaya, tu maleta ya está, mira. Ahí te dejaron tu maleta. ¿Vas a ir a buscar el cuarto hoy? Vaya. Vamos. Dale, dale, pues. Yo dónde voy a seguir, dónde, vaya, me decía dónde voy a pagar el cuarto. Vamos, dale, dale, dale. Dale, Colocha. Vos lo decime dónde vamos a ir a pagar el cuarto, vaya. Porque no voy a pagar el carro. ¿Ah? No, para ti, en carro, ¿para qué vamos a ir? El carro no lo hemos... Mira quién viene ya, mira. Mira, Ceci. Mira, a buscar un cuarto vamos para la Colocha. Fíjate, me voy con vos, me voy con vos, me porté bien aquel día. Se va a portar bien, dice. Me voy con vos, voy a vivir toda la vida. Fíjate que a vivir toda la vida. Sí. Y que no te quiere ya este Sergio. Pero... Buscarle un cuarto voy ahorita porque. No te quiere el Sergio. ¿Ah? Vaya, aquí vamos a estar. Pues si a buscarle un cuarto, vamos, y si le alquila un cuarto, yo lo voy a pagar. Ajá, cabal. ¿100 pesos? Sí, un cuarto de 100 pesos. Pues sí, pero ¿a dónde pues lo van a alquilar? ¿Cómo va a ser escenario? Ahí solo ¿cómo se llama? La mamá de la Anita sabe a dónde alquila un cuarto. La mamá de la Anita y sabe dónde. Pasa que no sé, yo solo lo único que puedo hacer es ir a pagar el cuarto porque tenés que buscarte dónde con los chavos, por rebuscarte y decime para ir a pagar, pero o sea tenés que estar el mes completo. ¿Ah? El mes completo te vamos a pagar. Ah, buen día, ¿hacia dónde? ¿A dónde? Tengo hospedaje después. Después de un hospedaje. No sé. Porque ahí te van a permitir que estés, digo yo, solo en la noche. Y tenés que irte a dormir temprano. Ajá, cabal. Sí, está bueno. Tempranito. Tempranito. Sí. ¿Te olvidó que me porté bien aquel día? ¿Me va a quedar que te molesté? No molestaste, te portaste bien, pero ahorita yo no puedo porque yo no me voy todos los días para la casa. Oye, antes porque no tenía marido. No sopó, pues, marido, pues. No, el de ella no. Y no, pues, el marido de ella. No, el de ella no, antes no tenía ella marido. Hoy porque es que va que ella tiene marido usted. Y ella porque es bien buena onda, pues. Vaya, ella es bien buena onda. Ella, si le salen 10 maridos, a todos los quieren porque no le gusta que se sientan mal. Un puño cada uno, dice. Ey, ¿verdad que si, usted si le salen 10 maridos, mira, a todos los quiere? Tenés que adaptarte, que Sergio no es de una sola mujer. Vaya, eso tiene que entender porque yo soy el papá de ella. ¿Va? Sí, es tu papá. Papacito rico, mi amor, te amo. No, yo soy tu papá. Al papá no se le dice así, al papá se respeta, va. Sí. Sí. Así es que vamos a bailar ahorita. Por eso, pero mira,
Anda con se... Vamos, yo te voy a bobar a pagarte el cuarto donde te lo vas a alquilar. Para que no te quedes en la calle. ¿Y la mamá de Anita dónde está? ¿A dónde está la mamá? Aquí. Ahorita todo está en huelga. Pues sí, porque si te alquilan el cuarto, yo te lo voy a pagar. ¿Sabes para esta noche? ¿Ah? ¿Sabes para esta noche? No, por eso, pero para una noche, bueno, ahí bebo, yo lo que pasa, yo te lo voy a pagar. Si vos te vas a dormir y vos querés dormir en la calle, es cosa tuya. No, vamos. ¿Ah? Vamos. Va, si vos querés dormir en la calle, yo igual, ¿verdad? ¿Te vas a entamar con ella? ¿Ah? ¿Te vas a entamar con ella? No, porque ella es mi hija, no puedo. No, ella es mi hija. O sea, hay que respetarla, a ella la respetamos. Tómame un libro de esa poesía de letra, mejor. No, porque, mira, ve, vamos a ir a lo del cuarto ahorita. Ah, vaya. Lo del cuarto. La mochila. Para que guardes tus cosas. ¿Ah? ¿Cómo? A mí el Catrín me puede hasta verguear, ese hombre es karateca, ¿no? No, yo no quiero tener problemas con ese hombre. Debe de color y no hay problema, está con la muerte. Pero yo no quiero tener problemas con el Catrín. Mire, el Catrín es bien buena onda. ¡Ey, déjalo, hombre! Ella no. Dale un dólar, dale un dólar, Colocha. ¿No querés un dólar? Colocha, vamos a ir a verlo al cuarto, pues. Vamos a verlo el cuarto, pues. Si no, en la noche te va a quedar. Mira, ve. Si no te va a quedar en la calle, te va a tocar en la calle. Vamos a buscarlo para el cuarto. Está buena, lleve. Aunque me vergüeye el Catrín de todas maneras. Sí, yo veo. No hay nada, hola. Ah, vaya, pues. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Ayer cuando me fui, va. ¿Cómo? Ya le dije capaz. Vaya. Después, ahí vio puta que comprar. No, pórtese bien porque. Allá, voy a la vuelta. ¿Ah? Loco. Pórtese bien. Un Dios. Ajá. Vos hierba, bienvenido. Vamos a ir a verlo del cuarto, vamos. Vamos a ir. ¿A dónde, pues? ¿A dónde puede alquilar cuarto aquí usted? ¿Ah? No, el mes completo. Mirá, ya van a traer el maletín. Van a traer el maletín para que eches todas las cosas. Que te quepa todo. Siete. ¿Oíste? Allá perdí con el billete. ¿Ya andas comprando billete vos? ¿Ah? La Colocha anda comprando billete. No andas comprando billete. ¿Cómo? ¿Qué pasó? 90. ¿Está bien? Esperemos que traigan el maletín. Nos vamos. Mira qué montón de dulces que tengo aquí, pues. Da dulce, ya, no, ¿y por qué no los vendes, pues? Pues sí, pero me necesitas y me quieres comprar. Mira, una canastita compraste para que estés vendiendo dulces. Le compramos una canastita chiquita. No, hombre, una cajita, en una cajita los pones. ¿Te pareciste? Sí, viejo. Arreglalo, anda a comprar bolsitas y arregla, hacer las bolsitas de dulce. Ya están todas embolsadas. Ah, ¿tres quiero ver? Ay, güey, puta, jodido. ¿Jodiste el maletín? Mira, pues ya viste. Hoy sí te entró, ¿no? Vaya, ponelo ahí. Sácalo ahí para que... ¿Me lo mandas a arreglar? Pues sí, que ya te van a traer un maletín ahí. Mira, ve. Arreglarlos ahí, pero... Allá vámonos, ve.
Venite, allá, allá anda a arreglarlo, ven. Allá ven. Mándame el arma de ti. Mándame el arma de ti, pa. Da a arreglar tu maletín, allá. Sí, pa, claro. Vaya ahí, ven. Ahí estate, ven. Ahí arreglarlo. Vaya ahí a arreglarlo, dulce. ¿Hay que ir a vender los dulces, Colocha? Sí. ¿Me lo puede mandar a arreglar? ¿Ah? ¿Me lo puede mandar a arreglar? ¿El qué? El maletín. ¿El maletín? Sí. Hay que arreglarlo, va. Sí, no, sí, pero no es mal. ¿Cargas pisto, Colocha? Mira ahí, ¿qué hiciste el dinero ayer? ¿Fuiste a comprar dulce? Sí, no, ve. Mira, ve. Vaya, a colocarlo donde se te vean. Y vamos a vender dulce ahorita. Vamos a ir a ver lo del cuarto. Sí. Solo estamos esperando el maletín. Entonces, yo solo anda vendiendo dulce. Sí, pinceleado se mira, dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Mire. Yo creo que gano más que los artistas que ganan aquí, papá. Sí, va. Bailando me dieron esto, dicen que bailo mejor que la Yajaira, dice. Ah, no, hombre. Dios, o sea que todo eso es de baile. Sí. ¿Y de la venta de los dulces? No ha vendido nada. Nada, nadie quería comprar. O sea, ¿te ha salido mejor de la bailada? Sí. Mejor trabajo bailando todos los días y me rebaja la panza. ¿Te vas a poner figurita? Sí, igual que usted, papá. Que la Colocha vaya a vender. Verá, te vamos a ir a conseguir una cajita para que eches los dulces, porque si no se te ven para que los vendas todo y no te vamos. Vaya. Vaya, una cajita así. Vaya, vaya. No, aquí lo cuido yo todo. Aquí le cuido yo todo, no hay problema. Bueno, mira, conseguí una cajita y vamos a ir a vender los dulces, Colocha. Bye. ¿Oíste? Bye. ¿Por
porque se te van a arruinar. Ahí han estado guardados. Ajá. Ok, Naomi, ya vamos a ir a lo del cuarto, ¿verdad? Y un solo vamos a llevar la cajita vendiendo los dulces, ¿va? Sí. Aquí de un solo va, de una vez va a colochar. Y entonces, ¡ey! Ahí viene el otro, ve. Dios fuerte, se juntaron los dos locos. ¡Ey, abuelo! ¡Ey, cómo estamos ahí! Allá viene el abuelo, ve. ¡Ey, chévere, don Jorge! ¿Cómo estamos, don Jorge? ¡Ey, Catrinazo viene el abuelo! ¡Ey, abuelo, vaya, mire, abuelo! Usted tiene que andar bien Catrín, así. No, bien, bien tirando. Bien, no, si es que el abuelo anda ahora, ¿qué va a pasar? Si la Julia lo quiere, un cachimbo. Yo tenía bastante tiempo de tomar eso. Todo el tiempo. ¿Cuántos años tenía usted de tomar, abuelo? ¿Cuántos años? ¿Ah? ¿Cuántos años? Es que él dice que bastante tiempo, pero a ver cuánto será. ¿Y cómo le decían? ¿Cómo le decían a él cuando andaba ahí? El líder de los bolos rostizados. ¿Cómo le decían? El líder de los bolos rostizados. Sí, es que como a veces estaba allá estaba y aguantaba el gran solazo y hasta acá. Hasta humo, chamba, gran, cocinado, solazo, cocinado. Gran solazo que pegaba ahí, ¿va? Cocinado el abuelo, pero no. Ey, pero ahí le salen bichas. Ahí para allá, abuelo, modele. No, más para allá, más para allá. Eso, más para allá, abuelo. Ay, mira, y... ¿Serio? ¿Qué huele? Ahí se llama la señora. Vaya, ya le vamos a pagar ahí. Ey, abuelo. ¿Llevaste de rehabilitación o él solo de su propia voluntad? Fíjense que lo que pasa es que hay que llevarlos despacito a ellos, pa. Despacito. Lo que pasa es que cuando alguien... Ah, sí, aquí ponémelo, porfa. Cuando alguien a ellos se les... hay que llevarlos con medida, pa. Si se les da mucho, se enferman. Entonces hay que llevarlos, ¿verdad, abuelo? Que te vaya bien. Hay que darle lo necesario para mientras ellos se van recuperando. ¿Verdad? Porque el problema es que ellos como donde agarran dinero, para ellos agarran zumba, pues. Démele ahí, abuelo, démele ahí a la señora. Agarran zumba, entonces el problema es ese. El problema es ese, entonces a ellos hay que llevarlos despacito. Así que, abuelo, ¿qué necesitas? Jabón, pasta de dientes, ¿verdad? Así que llevarlo. Ajá. ¿Qué necesitas? Pantaloncitos, camisa. Por ahí que llevarlo, entonces para que él vaya. ¿Se queda aquí, siempre o tiene casa? No, él tiene cuarto, le están pagando cuarto. Ah, le están pagando. A la Julia también, sí. Sí, con la Julia, yo creo que ya no sé si tuvieron algo que ver con la Julia. ¿Cómo está la Julia, abuelo? ¿Ah? ¿Tuvieron abrazos y besos con la Julia? ¿Ah? No, y el abuelo, ay Dios. Va que abuelo que todavía... No, si todavía revienta cohetes. Sí, todavía revienta cohetes el abuelo. Bueno, aquel el pobre conde, si ese no aguantó. No, lo que pasa es que el conde, no sé, le dieron dinero y ese fue el fracaso de él. O sea, cuando le dieron dinero, él pensó que le iban a estar dando dinero. Entonces, la cosa no es así, la cosa es así, vaya, lo necesario. Y pues claro, va, poco a poco se les va dando. Sí, ¿verdad? Papi, él tiene. Papi, la familia. Ahí está. Él tiene peluquero especializado para él. Sí. ¿Peluquero? No, es un profesional, ¿verdad? Sí, cabello. En corte de cabellos. Ajá. Mira, no. Sergio, y con la colocha, ¿cómo la ves que ha salido? Fíjate que le estaban diciendo que anoche se estaba descontrolando. Es que lo que pasa, don Jorge, que a la colocha, ¿están hablando de mí ustedes dos? No, que vos sos bien, bien buena onda. Sí, entonces, lo que pasa es que la colocha, de tan buena onda que es, acá ya la conocen y no le quieren alquilar ningún cuarto. Ah, no le quieren alquilar cuarto. Ajá, entonces ella tiene, no sé dónde tiene que ir ella para que le alquilen un cuarto. ¿Te da colocha? Ya fuiste acá y nadie te quiere alquilar cuarto, pues. Donde Alejandro lo voy a poder ir yo. Claro que no. Y los que vienen a traer ahí donde alcaldía,
¿Cómo? Los que vienen a traer los de la alcaldía. No, es que la colocha no califica. Una es que no califica. No tiene DUI. Y otra va a desgreñar todos los que van. ¿Va, colocha? No, pues sí, pero con amor, pues. Sí, te escuché. Con amor, lo vas a desgreñar, pero con... Ahorita a vender dulces, vamos. Ojalá que se mejore la colocha. No, si la colocha, pero no quiere estar en el hospital, dice. Ya dijo que no quiere. Yo le dije ayer, mira colochita, le dije yo. Estabas mejor allá en el hospital porque dormías en cama. No, me dijo. Ya no me quiero ir para allá, me dijo. Mira, te buscan, colocha. Bueno, esperamos ahí que sigan. Te busco una amiga. Ahí en alguna recuperación. No, aquí vamos poco a poco, don Jorge. Aquí vamos despacito. Por toda la labor que sepa, no, gracias. Solo él que se haya recuperado, sí, es un gran logro. De mucho, aunque sea uno, va. Es una vida, papá, que se haya salvado. No, pero va, que está malicioso ver el abuelo. Gracias, don Jorge. Estamos ahí, chévere. Bueno, André. Sí, le dice Gloria Vallejo. ¿Ah? ¿Qué andas, papá, ahí? ¡Ey, no, hombre, tan vergona! Está con los chanames. No, métela. Abuelo, dale. Más abuelo, ¿cómo se llama? Vaya, abuelo. ¿La colocha la quiere usted? Sí, sí. No, yo no soy mala de corazón. ¿Vos no vas a colocha? No, yo no. Yo estoy... Papá, yo le voy a echar mi dinero ahora y la mochila se me arruinó. ¿Ya te van a traer una mochila? No lo vayan a asustar, pero me voy a tirar un pedo. No, loca, con loca. No, pues sí, porque no aguanto en el estómago. Tengo 10. No hay cajita. Son los grandes. Muy grandes, así. Allá ve. Allá, en aquella tienda, ve. $13 ¿Cuánto? $13 Bailando ganaste $13. Sí. No, hombre. ¿Y aprendiste nuevos pasos? No, nada, los mismos pasos. Es que la gente no se borra de mí. ¿Con los mismos pasos que has ganado siempre? Sí. No, hombre. Hacerte unos pasos con los que ganas. Con los que vamos a ver. La colocha nos va a mostrar unos pasitos. Ay, no, porque no te voy a ver. Como te sientes. Vas a ganar por la regla. ¿Cómo? ¿Y andas pisto, colocha? Voy a dejar los dulces ahí en el cuarto, me alquilan el medio hospedaje. Voy a dejar los dulces ahí guardados y voy a vender agua. Porque me están pidiendo agua la gente. ¿La gente te está pidiendo agua? Ajá, me dice, colocha, y el agua, me dice. Y el agua, ahora que tengo que vender, cuando vendí agua, me pedían los dulces. Ahora que no vendo dulces, me pido hospedaje. Es que le entiende la gente. ¿Le traes dulce? ¿No quedan dulces? No. ¿Estás marcando pisto en la colocha? Sí, vos estás marcando pisto. ¿Viene chino, colocha? Chino, capuchino, la bota de cochino. ¿Te va a llevar chino, no? No, hombre, vos. Yo con el chino no, ni cuento por nada. ¿Dónde, colocha? Yo no, chino. ¿Qué te has hecho? Semejante sinvergüenza, yo te vi con una mujer ahí en el centro. ¿Aquí en el centro? Pues sí, tenemos en otro centro. ¿En cuál centro? Para la colocha todos los hombres son mujeriego. Ah, oye. Sí, con
madre de puto. No hay, va. Yo lo voy a rebuscar, pero... No, ustedes van a botar la basura ahí. Recuerda, por favor, bueno. O sea, cochino. Yo soy el basurero. No tiene la señora allá, la tienda. Te voy a meter los dulces, Sergio. En aquella tienda puede ver. No, ya fui yo. Ya fue. Aguante el vientre. Tú sí que estás mal. No, hombre, ya va a venir. Ay, no aguante el vientre. Ahí viene mi mamá, ve, mi mamá postiza. Esa es tu novia, mi Sergio. ¿Ella te gusta como mamá? Sí. Bueno, entonces, mi modo, vamos a tener que sacrificarnos. Óigalo, de... ¿Cómo es? ¡Componete, vinagre! Vamos a tener que sacrificarnos. Sí, pues sí, a mi mamá y a mi papá. ¿De dónde saliste, Colocho? De... Es que yo antes era Colocho, no como hoy me pinté el pelo y me pareció. ¿Por qué no salió así Colocho? Ah, no salió Colochita, entonces ella es la mamá y yo soy la... Que tengo hermana, sí, esa, ella sí te gusta para mamá. Sí, tu hermanita chula, mi coñita, mi vida hermosa. La aceptas como hermanita. Ajá, cariñosita. La permiso, papá. Dale un abrazo a tu mamá, pues. A la hermanita, eso. Ajá, eso. Ajá, sí, sí. A la hermana, ajá, a la hermana. Vaya. ¿Acepte usted como esposa, Sergio Bacín? Bueno, ya, bueno, automáticamente tenemos el permiso de la Colocha. Aquí nosotros no podemos pedir más. Él es el abogado. Ajá, el abogado. Tenemos el abogado, el testigo, ahí está el testigo. Ajá. Por hijos no hay problema, ahí tenemos dos. Eso, Colochita, morenita. Ajá. Dale un abrazo a tu hermana, dale un abrazo a tu hermanita. Ahí está tu hermanita, eso. Ahí está, ahí está. ¡Ay! Te vas a caer, no, abrazame despacito, no me bajo, espérate, no, tampoco, tranquila. El tío también. Ah, el tío, no, el tío lo va a quebrar esta Colocha, lo quiebra esta Colocha. Hasta el tío Colocha. El tío abuelo. Ah, o sea que tiene papá de... Sí, de Sergio. Cabal, va. El abuelo. Señora Pérez dice, ¿qué pasa ahí? La familia dice. ¿Y qué onda, pues, Colocha? ¿Qué onda, pues? Es que le queremos ir a buscar un cuarto, pero lo que pasa es que la Colocha no cualquiera le quiere alquilar. Ajá. Ayer anduvimos buscando cuarto, pero casi nadie quiere alquilar. Vamos, abre un mes. Mira mi ropa limpia, lavarla, yo cambiando. Lo que pasa es que no le alquilan a ella porque donde la conocen, el problema es que ella es bien inquieta, es lo único. Ajá. Cuando ella se enoja, se da vuelta de gatos en el aire, así. Ajá. Pues sos acróbata. Mira, te voy a dar cosquilla, ¿viste? Es que el papá la conoce más. Entonces, ella es acróbata, entonces eso es lo que pasa, por eso es que no le quieren alquilar. Espérate, Colocha. Espérate, usted, calmate. Calmate, Colocha. Tranquila. Te voy a dar cosquillas, papá. Te voy a dar, te gusta. No, tranquila. Bien, Colocha, para que te alquile. Sí, sí. ¿Qué van a hacer? ¿Qué te vas a quedar? Cabal, no, yo hoy día cambié ya mi vida. Me han ayudado demasiado. ¿Sí? Poco a poco tenés que ir cambiando esto, el vocabulario. Sí, ajá. Ajá, ya no tenés. O sea, ya no tenés que ir. ¿Qué palabras no tenés que decir? Vamos a ver. Puta, cerote, careculo, mierda, azul. Ajá, esas son las palabras que desde ya tenés que irte las borrando. Sí. Vea, para que. Pues sí, lo que pasa es que.
de alguna manera, ¿verdad? Ya... Es que como mi papá me enseñó cuando estaba chiquita, me decía, puta, Rosario, nunca te portás bien. Déjenme la culpa por no haberle dado el ejemplo. Pero el ejemplo. ¿Y la mamá qué hacía? Ajá, ¿y la mamá qué hacía? Ajá, ¿y la mamá qué hacía? Bueno, entonces la damos más culpable. Ah, vaya. Entonces, Colocha. Le quité el golpe al perro. No, pero es que los hijos, miren, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Lo que pasa es que esta Colochita, no importa la edad que tenga, pues hay que seguirla aconsejando, ¿verdad? Sí, la verdad que es una experiencia que usted ya no quiere volver a vivir, no. Donde estuvo, por eso tiene que portarse bien. Porque yo le digo que la quiero llevar, le digo, porque ya estaba bien, le digo, dormía en cama. No, me dijo, allá no quiero, me dijo. No, mucho. No quieres ir allá. Si allá dormía en cama, ¿va a dormir en una cama? Me la quitaba donde va a poner en una cama. Sí, dormía bien yo. Aquí dormía bien. ¿Y ahora qué piensa de lo que vivió allá? ¿A portarse bien, verdad? Sí, portarse bien. No pelea con la gente. Porque si pelea con la gente. Ya no vas a andar peleando. Mirá, las pastillas te las has tomado. Sí. Tienes que tomarte las pastillas, Rosa. Sí. Me duele el estómago. Porque si no, me duele el vientre. Ya no con la regla. Hijo, el maíz. Ahí solo la mamá le entiende. Ya vas a ver, viejito Cascarrabia. ¿Qué pasa, Colocha? Tienes que... ¿Ah? Vaya, portate bien. Vaya, vamos a echar los dulces. Echar los dulces ahí, ve. Vamos a ir a vender dulces porque la Colocha... Hay que ir a vender dulces porque... Opa, claro, nadie le va a dar chance. ¿Sí? Nadie le va a dar un espacio para que ella esté. Haciendo lo que puede, ahorita va a vender como ahí. Hacer. No hay clave. Ya viene la madre. No, es que es muy pequeño. Y el aguacal tenía que ser más alto. Muy pequeñito. Pero me acaba un poco ahí. No me cabe los dulces así. Vaya, ¿cómo está esto, Ancora? Ancora y Ancora, lo que compone. Vaya, démosle pues. ¿Cómo está? ¡Ey, mirá! Cora, pues, Cora. ¿Cuál es lo que te da Cora? Los bombones. Porque me costó 2.50, me costó los bombones. La bolsa. Y para ganarle que tengo una jodita yo. El vientre, mira, vamos a ver lo del cuarto pues. Quiero descansar, no te aguanto. Vamos, y un solo vamos vendiendo. No, solo para meter la guapo, mi amor, qué rico te mira, mi amor. ¿Cómo, Colocha? Ay, mi amor, cómo te guapo, me miras trabajando, me quitas, mi no amor. No se está cuenteando. Siento, me voy a acabar en seco, mi amor.
Ajá. Vaya, estos hipotes nunca los habían cuenteado así, hoy sí, hoy sí. Con suerte venido. Ah, solo aquí van a pasar estos hipotes. Sí. Rico, hospedaje en los pistas, vale 6 de la noche. Hasta las 8 de la mañana en la salida.